Yo no conozco un gobernador del PRI que no vaya a luchar porque en el próximo paquete económico lleguen más recursos a su estado. Máxime ahora que el paquete económico del señor presidente de la República es el más centralista de los últimos 5 años. Es el único paquete que en términos reales, muy por debajo al crecimiento estimado de este año, le quita recursos a estados y municipios. Y que, acudiendo a aquel viejo adagio de que hágase la voluntad en los güeyes de mi compadre, le traslada la carga de que cobren impuestos las entidades federativas sin enfrentar las propias. Entonces me parece que ante esto no son 5 gobernadores. Una expresión abierta de luchar coordinadamente, respetando el trabajo legislativo de los diputados y diputadas, por conseguir las mejores condiciones para las entidades federativas de nuestro país. Nos preocupa que en el gobierno federal se sigue hablando de las entidades federativas o se sigue pensando o denigrando a las entidades federativas como si fueran otro país. Y esto lo digo más a título personal como legislador que soy y secretario de la Comisión de Hacienda. Sería bueno preguntarle de una vez y por todas a los diputados del PAN si no están de acuerdo en que haya más recursos para sus entidades. Sería muy importante preguntárselos. Yo soy un convencido que la riqueza de este país está en las regiones del país, no en una burocracia dorada. La riqueza de este país está en las regiones, está en el campo, está en la posibilidad de más carreteras, más caminos rurales, más agua potable, más infraestructura, y por eso vamos a pelear los priistas. Aunque se hayan gastado toneladas de miles de millones de pesos en tratarnos de decir en el informe de Calderón que este país está bien, este país no marcha bien. Hay 20 nuevos millones de pobres, hay 52 mil muertos en la calle, hay un centralismo asfixiante que cualquier panista de hace 2 décadas repugnaría y que abanderaba un federalismo discursivo. Y hoy hay en los hechos un paquete económico centralista que a lo mejor fue la última herencia maldita del señor Ernesto Cordero. Hay un consenso de que es uno de los métodos a explorar claramente sobre la posibilidad de modificar la ley de coordinación fiscal. Hay muchos que creemos que el 80-20 es un esquema totalmente centralista. Y si cualquiera sabe sumar, pues 80-20 es una terrible desventaja cuando más del 80% de la población vive en los estados de la República. Entonces, sin duda esa es una vertiente a explorar, así lo consignó nuestro coordinador Rojas en la reunión de la Riviera Maya de la fracción parlamentaria del PRI, de explorar y buscar la posibilidad de que así fuera, pero también subrayo que no es la única forma y el único mecanismo para poder acercar en el presupuesto de egresos de la Federación del 2012 más recursos para las entidades. Ahora bien, en esto me gustaría subrayar algo. El debate en el paquete económico suele centrarse mucho en el paquete presupuestal. Nomás les reitero que antes hay 2 eventos mucho más importantes que el paquete presupuestal. Los criterios generales de política económica que establecen las precondiciones para saber de qué tamaño se medirá ese paquete presupuestal y la ley de ingresos sin la cual no se puede hablar del paquete presupuestal. Para ese primer reto, que es un tema de calendario y de orden de cosas, tenemos de aquí al 18 de octubre. Y para el segundo reto, que es el que siempre despierta, digamos, el mayor de los intereses, tenemos de aquí al 15 de noviembre. Nosotros no vamos por más impuestos. Nosotros vamos más bien porque todo el esfuerzo fiscal no se queme y se tire a la basura en lo que, aunque el gobierno trata de ocultar, que es como tratar de ocultar el sol con un dedo, bajemos el alarmante crecimiento del gasto corriente. En cuanto al 5% de las ventas totales, que es un impuesto, se llama IVA, ¿no? Lo quiere disfrazar una vez la cobardía hacendaria que ha sido como una variable permanente en esta década perdida de gobiernos del PAN. No hubo un análisis concreto de ese tema, lo que sí se manifestó es la firme decisión y convicción de que no habrá aumento de impuestos para el siguiente año. Y sí se reflexionaron 2 razonamientos profundos que me parece que dan sustento a una afirmación así, más allá de la política. Cordero le quiso llamar en su oportunidad desaceleración económica. Lo cierto es que el mundo cada día más pareciera que está en una recesión, ¿no? Y entonces, como a Carstens eso del catarro se le volvió pulmonía, a lo mejor a Cordero la desaceleración se le hace recesión. Sería
torpe aprobar una medida de esa naturaleza en medio de una crisis como la que vamos a vivir. Es la antítesis de cualquier medicina económica al espectro que vivimos. No obstante eso, pues Hacienda en una trampa política quiere iniciar un debate de impuestos. Valdría la pena preguntarle a los legisladores del PAN si ellos quieren aprobar ese impuesto. Pero la posición, Claudia, firme, sólida, fue: no vamos por más impuestos. Segundo, si uno diagnostica ahorita la primera propuesta salida del paquete económico de qué crece en el gobierno federal y qué decrece, pues también es la antítesis de lo que hay que hacer económicamente ante una desaceleración o potencial recesión que pueda haber. ¿Qué partes del gobierno federal crece y qué partes decrecen? Pues crece gobernación, ¿no? Que hasta donde se no hace carreteras, ni vivienda, ni siembra arbolitos. A lo mejor siembra dudas, pero arbolitos no. Es decir, de todas las secretarías de Estado, por excelencia, la de gasto corriente, que no tiene gasto de inversión y crece de manera considerable, es gobernación. O crece la PGR, que ya sabemos que tiene que ver con un tema de inseguridad, el cual nosotros respaldamos, no el aumento a la PGR, es decir, sí respaldamos que haya recursos crecientes al combate de la inseguridad. Lo que reclamamos es que sea parejo y que se atienda lo que nunca se ha atendido y que se la viven justificando la falta de éxito en el combate a la inseguridad en cuanto a policías estatales y municipales. Déjame darte un dato. En los últimos 5 años, al presidente Calderón, particularmente en la Secretaría de la Seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública, se le ha dado más o menos entre Ejército, Marina y Secretaría de Seguridad Pública aproximadamente más de 300% de aumento en el presupuesto. Esos que nos critican que no apoyamos al presidente, ¿no? Más de 300%. Y el exiguo crecimiento de presupuesto, además con la consecuencia de una burocracia absurda que además hace devolver recursos en materia de seguridad a los cuerpos de seguridad estatal y municipal, ha sido verdaderamente exigua. Analizaremos con cuidado este aumento presupuestal a la PGR, pero creemos que es indispensable hacer crecer los fondos de seguridad a estados y municipios, y de una vez digo la otra parte, garantizando con reglas específicas que ese recurso se utilice en ello. Todos los presentes manifestaron el respaldo, la solidaridad y el reconocimiento a la labor del Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Humberto Moreira. La tarea de Humberto Moreira al frente del partido tiene muchas vertientes en la vida nacional cotidiana política de este país. Están los 4 resultados electorales recientes, está la tarea ardua y que al frente se ha puesto de ella junto con nuestro candidato en Michoacán, y está el reconocimiento de que todos estos calendarios que se revisaron, que como entenderás, en cada uno de ellos hay una complejidad y un reto a vencer, se reconoció plenamente esta disposición de esta reunión que convocó Humberto Moreira para compartir diferentes puntos de vista. Ninguna de estas fechas son un invento de Humberto Moreira, están en los estatutos y están en los procedimientos electorales de este país. Sin embargo, el contenido de los retos a resolver en esas fechas, hay un reconocimiento de todos los presentes a que el presidente del partido las haya compartido para diseñar una misma estrategia. Hemos dicho hasta el cansancio y no nos cansaremos en decirlo. Nosotros seremos competitivos hacia el 2012 por muchas razones, pero una muy valiosa es conservar la unidad. Y el presidente del partido, pese a todo, ha preferido el convivir y el reiterar la disposición abierta del Comité Ejecutivo Nacional para construir acuerdos de carácter político, de usar la buena política para ir a estos derroteros. Respecto a Coahuila y Nuevo León, de Coahuila no fue tema, y de Nuevo León lo que te destacaría, Claudia, es que hay una plena solidaridad con nuestro gobernador, quien estamos convencidos que tiene un permanente compromiso de entregarle buenas cuentas a los neoleoneses. Nos parece que esta forma de ensuciar la política por parte de Acción Nacional, que ya no sabe qué hacer con la Razalva, ni dónde ocultarlo, y que además, por cierto, ya le salió rezongón al PAN, es una cobardía mediática, tramposa,
el de paso pedir la renuncia del gobernador Medina. Hoy el gobernador Medina está al frente del problema. Hoy el gobernador Medina, como muy pocos casos de delincuencia organizada, ha entregado rápidamente algunas decisiones contundentes en cuanto a atrapar a delincuentes involucrados con los lamentables hechos de Casino Royal, y en ese sentido no hay ningún elemento y nada que nos avergüence para no solidarizarnos con Rodrigo Medina. Y respecto a Peña Nieto, bueno, todo lo que empieza termina. Hay un plazo constitucional que todos conocíamos, que es el término de un mandato a juicio de los priistas, reitero, todos los hoy reunidos, plenamente exitosos, y justamente el que haya reglas claras, el que haya procedimientos que garanticen la unidad del partido, estamos seguros que nos los daremos los priistas a través de los cuerpos colegiados que, como ya di lectura, en diferentes fechas próximas tendrán decisiones fundamentales para respetarnos a todos en base al cumplimiento de nuestros estatutos y garantizar que esas reglas sean equitativas. Tenemos una gran confianza, Claudia. El PRI es un instituto político plural en el que confluyen muchas corrientes, muchas voces, muchas formas de pensar, pero un profundo hilo conductor que es nuestro amor por el país. Y en función del cumplimiento de nuestros estatutos estará garantizando que esas reglas garanticen la sana convivencia de diferentes proyectos que además se han venido dando en un marco democrático al interior de nuestro instituto político. Muchas gracias.